Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hola amigos, bienvenidos y en esa entrega express les explico cómo insertar el título de las canciones, lo que está sonando tanto en el Saber Radio como en el Radio Box, para que aparezca e incluso las portadas de las canciones, así como se ve en pantalla a través del aplicativo de Listen to My Radio. No se desconecten amigos, amigas del video y bienvenidos. El paso número uno para los que trabajan ya sea en Linux o en Windows, nuevo documento de texto. Vas a crear un documento de texto en formato TXT y lo vamos a renombrar como Now Plugin. Ya lo saben, vamos a crear nuevo documento de texto, Now Plugin, y luego abrimos nuestro programa. En ese sentido, vamos a la parte superior en configuración, preferencias, se abre esta subventana. Posteriormente vamos a buscar donde dice informes, informes, guardar en un fichero el título de la pista que está reproduciendo. Hacemos clic ahí y luego en estos tres punticos y buscamos en la carpeta música o en la carpeta o en la biblioteca musical, buscamos el archivo Now Plugin y listo, que incluye información de pista siguiente, guardar el material gráfico. Vamos a buscar el logo de nuestra estación. Y listo, vamos en aceptar. El siguiente paso, vamos a ver en nuestro encoder boot. No hay necesidad de sacar del aire ese programa. Y de hecho, la pestaña, justamente la pestaña y en la descripción del video, les dejo cómo crear una emisora virtual. Ahí está explicado cómo se maneja este encoder. Y también los dejo en la descripción del video. Van donde dice settings o configuración, aparece una serie de pestañas, ¿cierto? Esto es lo que está sonando, o la tarjeta de audio o la fuente de sonido. Si está al aire, eso está en color gris, no hay problema. Va donde dice stream y buscamos la carpeta que hemos creado anteriormente, la carpeta Now Plugin. Damos en activar, luego en save o guardar y listo. Y desde nuestro celular vamos a buscar en el aplicativo Listen to My Radio y justamente aparece el título de las canciones e incluso en álbum. Esto cabe recordar para las canciones que son originales, que tienen sus descargas originales, aparece el título de las canciones. Pero si no es así, no hay problema, ya les explico un pequeño truco. Para los que manejan el Sara Radio, abrimos nuestro Sara Radio en herramientas, opciones o con el teclado O, les aparece esta subventana. Y justamente buscamos donde dice registro, ¿cierto? Damos en activar logs. Activamos esta casilla. Y luego vamos a cambiar la carpeta o la ruta, ¿ok? No hay problema. Buscamos o hacemos clic donde tengamos la biblioteca musical. En el disco duro donde dice todos los archivos musicales. Hacemos clic ahí, como lo ven, y listo, en aceptar. Luego insertamos una canción o hacemos reproducir una canción, lo coloco de segundo plano para no tener problemas con copyright, ¿cierto? Y automáticamente les va a aparecer esta carpeta llamada Current Song, así como lo oyen, Current Song. El paso, abrimos nuestro boot, vamos donde dice Stream, ¿cierto? Donde dice Stream, en el apartado Update Song Name o Actualizar Nombre de Canciones. Buscamos en la carpeta de mi música o en la carpeta de la biblioteca musical el archivo denominado Current Song, ¿ok? Incluso les aparece lo que está sonando en el Sara Radio. Damos en abrir, activar. Seguidamente en save o guardar. Para comprobar, ingresamos de nuevo al link, ya sea que les provee Listen to My Radio o desde el aplicativo de Listen to My Radio, que les aparece el nombre de las canciones, ¿ok? Y el tercer paso, que es obviamente opcional, para renombrar con las identificaciones de nuestros archivos sonoros que hacen parte de nuestra estación radial, incluso insertando el logo de nuestra estación radial para que se vea en el Listen to My Radio. E incluso rápidamente les comento en ese tercer paso para bajar las canciones, renombrarlas, y no doy mayor énfasis por temas de derechos de autor. Esto está en el tercer paso que les voy a explicar a continuación. En primera instancia descargamos la app de MP3 Stack, lo descargamos, está disponible para varios sistemas operativos, incluso para Windows. Damos en descargar,
damos clic en instalación normal o estándar, damos en siguiente, siguiente y lo ejecutamos. Abrimos nuestro programa, el MP3 Stack, lo ejecutamos. Voy a abrir en ese sentido la carpeta donde está los IDs o las identificaciones, lo que suena nuestra emisora, los audios, los pisadores, etc. Lo elegimos y lo arrastramos. Elegimos todo. Hacemos clic derecho, añadir carátula y usamos la imagen de nuestra estación radial. En título lo dejamos en mantener o borramos, intérprete borramos, álbum colocamos cuñas o identificaciones o IDs. Compositor, pues coloco mi nombre, eso es opcional. Y luego le damos en guardar. Escribiendo datos de etiquetas. Y ahora con los archivos musicales, lo descargan. No les voy a decir de dónde descargan las canciones porque ese no es el fin del video, pero bueno, crean una carpeta con las canciones que hayan descargado, ¿cierto? En esta ocasión voy a probar con un mix que yo hice de J. John, DJ John, Mix Karol G. Tiene tres canciones de la cantante colombiana Karol G, ¿ok? Luego borramos todo esto, lo que teníamos previamente renombrado, lo eliminamos con el botón suprimir, lo arrastro de nuevo a esa canción y listo. Título, Miss Karol G, un ejemplo. En intérprete, para los que son DJs, un ejemplo, si esto es una mezcla de salsa, coloquen mi salsa y acá el intérprete que sería el DJ, DJ John. Álbum mix o al aire mix. Año, pues 2020, 2021, 2022. Aquí en ese disquito de color gris, clic derecho, añadir carátula. Y voy a buscar una imagen, la imagen de la marca Al Aire John, un ejemplo. Puede que sea en formato PNG o TPG, no importa, ¿ok? Le damos en guardar y listo, y así hace con cada una de las canciones como les indiqué anteriormente y listo. Y bien, espero que les haya gustado el video, ya lo saben, pueden compartir el video, ya lo saben, para que se suscriban, like, share, y no lo olviden, para que me sigan en arroba al aire John. Síguelo en redes sociales, arroba al aire John.